La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, llama a los ciudadanos a una movilización masiva que frene a la derecha para que no suceda lo que pasó, dice, en las elecciones andaluzas. ¿Y por qué hemos llegado ahí? Pues hemos llegado ahí precisamente porque no fuimos capaces de movilizar a la gente para que fueran todos a una. Y yo no quiero que eso le ocurra a Antonio. Lo que ocurrió el 2 de diciembre en Andalucía, no quiero que le ocurra a Antonio. Yo creo que Antonio, el 26 a las 10:30 de la noche, me pueda llamar y me pueda decir que ahora sí. Porque eso permitirá que sigamos trabajando en un proyecto donde hagamos más feliz a la gente. Así lo ha expresado tras el acto de presentación de candidatura socialista que encabeza el alcalde de San José del Valle, Antonio González, quien por su parte pide un voto centralizado en la única izquierda que ha asegurado puede hacer de este un pueblo mejor. Durante la presentación del candidato de San José del Valle, se ha elogiado el trabajo realizado en los últimos 4 años por el gobierno local con apenas 6 concejales, destacando los planes de empleo y proyectos de presente y futuro. Desde el PSOE han insistido en la importancia de contar con el máximo apoyo de cara a las generales del 28 de abril, asegurando que Antonio necesita un ejecutivo sensible con los ayuntamientos. Irene García ha querido vincular la victoria en las generales para volver a contar con Pedro Sánchez de presidente, con la idea de sumar más y revalidar el gobierno municipal tras las elecciones del 26 de mayo.